Señoras y señores, aquí está el Club Atlético Boca. Allí el capitán Juan Román Riquelme. Puntero del campeonato, Boca, preparado por Gustavo Otero, va a jugar con el mismo diagrama de siempre. Orión, va a jugar Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Rodríguez, Rivero, Somoza y Erviti, Riquelme como el organizador, Mouche y Viatri para atacar. Equipo que ha pensado, que ha reforzado Julio César Falcioni. Con una sola variante, con este diagrama, llevó a su equipo al primer lugar. Me parece que encontró el color ahora, ¿eh? Sí, sí, a ver, sí. Un poquito hay que ajustarlo, pero estamos bien. Salvador, Salvador, su peluquero. Vamos ahora, JR, con Estudiantes. Este equipo lo prepara Guillermo Cinquetti y está buscando su lugar en el campeonato. Alvil, reemplazante del jugador paraguayo. Mercado, Zarulite, De Sábato y Rien. Braña, Matías Sánchez y Leandro Benítez. Va a trabajar flotando en la mitad de la cancha Coria, Mauro Fernández y Carrillo para atacar. Esta es la estructura que ha pensado Miguel Ángel Russo, que naturalmente siente la falta de Verón, uno de los mejores armadores del fútbol de la Argentina. Señoras y señores, dale Curiao, todo bien. Ya juegan Boca y Estudiantes de La Plata, cerrando la octava del fútbol grande de la Argentina. Román tiene la pelota, presiona en el arranque el equipo visitante. Por allí lo veía a Braña, que estaba luchando, señoras y señores. Se venía acompañando Benítez. Coria también estaba pidiendo esa pelota. Hay lateral que favorece a Estudiantes de La Plata. Erviti. Allí va Erviti. Esto que había sido... Allí aparecía el cabezazo de Mouche. ¡Clemente! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí, de Boca! ¡Sí, de Clemente! ¡De Clemente Juan Rodríguez! A los 17 minutos de este primer tiempo, Boca es más puntero que nunca. Boca le está ganando a Estudiantes por 1-0. Se acentuaron los errores defensivos de Estudiantes, lo que le permitió a Boca sacar provecho de esta jugada. Fue Clemente Rodríguez, que está haciendo la alternancia de manera magnífica con Roncaglia. Se había quedado Roncaglia. Erviti, que está jugando muy bien, es el que mete la pelota. Naturalmente, el toque es de Riquelme. La pelota da en el palo. El toque de Mouche. La pelota da en el palo. Y esto le permite a Clemente Rodríguez, que estaba jugando con el relevo de Roncaglia, aparecer sobre la izquierda y marcar el primero de la noche. Ahora qué bárbaro, Julio, porque Clemente fue el que tiró el centro y siguió enchufado a la jugada. Solo mandó a Hugo Gotardi, su colaborador más inmediato, está caminando para el arco para preguntar. Sánchez tiene la pelota, señoras y señores. Se viene otra vez Leandro Benítez. Llegaba Mauro Fernández. Ahí saque desde el arco, que favorece a Boca. Es el primer aviso de Estudiantes de La Plata, que no ha encontrado el partido. Boca tiene más precisión, es mucho más exacto a la hora de pensar el juego en la mitad de la cancha. Y Estudiantes ha llegado solamente con estas dos maniobras esporádicas y con un pelotazo largo, que no es la culminación de una jugada pensada. Allí estaba metiendo Schiavi. ¿Cómo están sus relaciones con Schiavi, Marcelo? Estupenda, Marcelo, estupenda. Es duro ahí abajo. Es una jugada
Es una jugada de enorme peligrosidad. Baldassi la resuelve con una tarjeta amarilla. Pidió disculpas Julio Germán Rey, inmediatamente las aceptó Rivero. Román habla, Rey llegaba. Es el único amonestado que tiene Estudiantes, ¿verdad? Sí, señor, verdad. Vamos con la modificación. El arquero está diciendo que esperen. ¿Eh? Bueno, sí, el arquero sí, pero... No, es una jugada de expulsión. No la había visto, discúlpenme ustedes, ahora lo veo con la repetición. Visto acá en la cancha, me dio la impresión que era para tarjeta amarilla, muy fuerte, un exceso en el jugador de Estudiantes de La Plata, pero ahora, con esta ayuda de la repetición, es una jugada de expulsión. Acá es donde choca Beatriz, que va a todas las pelotas, algunas veces con excesiva fuerza, golpeándolo al Bill. Sigue Vitti, Boca quiere más, Vitti. Román, no tiene espacio para pegarle, además está bastante lejos, ¿verdad? Allí está Román, qué pelota que pusiste, hermano. Mouche. Bueno, hemos visto en movimiento a los dos mejores jugadores del partido, Erviti arrancando esta maniobra y esto de Riquelme, esta exquisitez. Esta invitación al buen gusto permanente de Riquelme que lo habilita a Mouche, que no tiene precisión a la hora de definir. La tiene Rivero, la quiere Erviti, la tiene Erviti, va Erviti, la pisa Erviti. Qué bien hiciste, querido. Allí va el zurdito otra vez. Intenta Boca. El único que está esperando el centro se llama Villatri. ¡Román Alaro! ¡Silva! Era el segundo de Boca, era el primero de Román. Sacó que era difícil, se la pateó nada menos que Riquelme. Ustedes fíjense cómo llega esta pelota. Llega casi exigido sobre la marca del defensor de Estudiantes de La Plata. Allí de Sábato lo viene buscando al jugador Schiavi. El despeje había sido de Zarulite. Por allí estaba recuperando el jugador Rivero. Señoras y señores, llega otra vez el centro. Venía acompañando a Insaurralde. Era una nueva posibilidad que tenía Boca para meter, en este caso, el segundo. Ya estaban esperando los dos marcadores centrales de Boca y arriba ganó. Y ganó bien Insaurralde, aunque no le pudo dar precisión a esa buena posición para llegar a la pelota. Obvio para Clemente, allí va Clemente, sigue Clemente, apunta Clemente, que era Clemente. Con su amigo Román otra vez para Clemente, va a hacer otro gol. ¡Clemente! ¡Qué noche tenemos, pelado! Se encontraron los Gomía. Es un encuentro repetido en Boca y sin embargo no encuentran la manera de frenarlo. Ahí llega. Va a tocar la pelota. La descarga. Riquelme que busca la pierna izquierda de Clemente que remata de él. No. Estudiantes se defiende con todo, con sus 11 jugadores. Además de estar implorando y además de estar rezando. El señor Erviti por arriba, el señor Román, el arquero que regresa con los puños. Román, sigue Román, allí va Román, engancha a Román. Y el que estaba defendiendo era Coria. No. Se viene también Schiavi e Insaurralde para buscar de cabeza y asegurar el triunfo de Boca. Esto es lo que quieren los jugadores de Boca. En el punto del penal lucha Schiavi junto a él. Estaba Beatri, ahora se estaba abriendo con los puños. ¡Lo quiso ser olímpico, Román! ¡Qué agrandado este muchacho! A ver, ahí llega. Se cierra por el efecto. Está atento, tiene que estar atento. A ver, la pelota da en el palo, pero de todas formas estaba muy cerca de la jugada Silva como para sacarlo. Pero dio en el poste. Allí. Se llama Mercado. Coria, lleva Coria, sigue Coria, va Coria. Saque desde el arco, que favorece a Boca. Allí venía Mariano González, perdía ingenuamente. Nadie le pegó el grito a Sánchez y por eso quiere meter ahora Boca a la contra con Juan Román. Allí va Riquelme, sigue Riquelme. Riquelme, Rivero está delante de él. Falta, hermano, falta. Falta de Sánchez, que va a ser amonestado. Cuarto en Estudiantes. Bueno, basta, ya no pueden con él. En la secuencia anterior ustedes vieron cómo Braña lo agarra desesperadamente de la camiseta. Ahora es la segunda oportunidad. Está arrastrando la pelota entre tres contrarios. Le gana a todos. Es imposible pararlo, por lo menos en este momento. Y le pega Sánchez desde abajo y le pega mal. Va
¿Cuándo va a dar a conocer Sabela la lista de jugadores que van a viajar a Brasil? Mercado está delante de Sabato. Allí llega el centro para De Sabato. El despeje, González. Saque desde el arco que favorece a Boca. Intenta Boca con Román, va Román. ¿Qué hará Román? Levanta la cabeza Román. No se la pueden quitar a Román. La tiene atada Román. ¿Qué cambio que metiste, Román? Y este es Roncaglia. La gente se entusiasma cada vez que la pelota la tiene Román. Roncaglia. Intenta nuevamente González. Apunta, pero está muy lejos. El toque había sido de Braña. Por allí la gata. La gata que intenta. La gata que va. Saque desde el arco. Que favorece a Boca Juniors. Que está ganando el partido. Ha generado con la presencia de Gastón Fernández alguna situación mucho más concreta de gol como esta reciente. Apoyado en la salida de Mercado, que ha trabajado muy bien el segundo tiempo. El balón en poder de Estudiantes sobre el final. ¿Con quién? Con Morucha Braña. Como corre, como mete Braña. Román. ¡Epa! Mira lo que le hizo la gata, Román. Le va a entrar Silva. Imposible quitársela, ¿eh? Esto fue durante toda la noche. Pero el primer tiempo de Riquelme fue excepcional. Lo expulsó a Sánchez. Sánchez, sí señor, lo expulsó. Revienta la pelota a Roncaglia. Se está terminando el partido. Pero la pelota sigue en poder de Estudiantes con Fernández, con Mauro Fernández. Intenta Mauro Fernández. De Sábato sueña en el área. Señoras y señores, ganó Boca. Acaba de derrotar a Estudiantes de La Plata por 1-0. 17 minutos del primer tiempo, el único gol del partido, Clemente Juan Rodríguez. Boca, único líder que tiene este campeonato. Le sacó 4 a Racing y Atlético de Rafaela. Boca tiene 20, Racing y Atlético de Rafaela tienen 16. Marcó las diferencias que justifican ampliamente este triunfo en los primeros 45 minutos. Un primer tiempo notable de Riquelme, de Herbiti, le permitió a Boca ser un equipo muy sólido, elegantemente construido, que debió haber ganado por una diferencia mayor.